Vamos a preguntar a nuestra entrevistada qué opina de esta frase de Mauricio Macri, que dijo que dejaba las bases para la construcción de un futuro gobierno. Nos acompaña Vanessa Keifer, concejal del Frente de Todos de Berisso. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien. ¿Crees que dejó bases sólidas, Macri? Sí, bases rotas dejó. Uh-huh. Bases rotas para... Creo que hemos retrocedido muchísimo, ha quitado muchísimas conquistas, ha endeudado el país como nunca se ha endeudado en muchísimos años, inclusive más que la dictadura militar. Uh-huh. Creo que realmente ha dejado una base muy rota, de la que no tengo dudas que a partir del 10 de diciembre Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner van a comenzar a reconstruir como le tocó reconstruir a Néstor en el año 2003. ¿Y en Berisso cómo queda? ¿Qué bases deja Nedel? Y en Berisso nos pasa algo similar. Uh-huh. Creo que ha sido similar también las características que ha tenido tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. La gobernadora Vidal ha pasado exactamente lo mismo y en Berisso nos pasa lo mismo. En Berisso hemos tenido un retroceso en los servicios públicos, no hemos tenido un avance respecto a la instalación de empresas, el desarrollo productivo. Y el intendente actual ha endeudado, él recibió una ciudad con 70 millones de deuda y hoy se está yendo con una deuda casi de 700 millones de pesos sobre un presupuesto de 1.247 millones, o sea, estamos hablando más del 60% del presupuesto. Y no se ve una inversión grande. Yo soy de Berisso, por ejemplo, y no veo una inversión que se haya dado en ese municipio. No, claramente ha habido un abandono en los servicios públicos, hemos tenido mucho retroceso, la verdad. Que las unidades sanitarias están en malas condiciones, los colegios, y la falta de mantenimiento. Y eso se vio reflejado en las urnas, claramente, ¿no? Eso se vio reflejado en las urnas y era un malestar que nosotros veníamos viendo durante la campaña. Nosotros hemos ganado con el 63% de los votos. Fabián Cagliardi, quien va a ser el próximo intendente de Berisso. Realmente creo que tenemos una enorme responsabilidad porque hay muchísima esperanza sobre esta nueva gestión. Nosotros venimos a trabajar, venimos a volver a tomar contacto con los vecinos como corresponde, a tener un gobierno abierto, transparente, creo que la transparencia. La deuda que ha dejado este gobierno y que está dejando este gobierno municipal realmente marca, entre otras cosas, la falta de transparencia y la mala administración que ha tenido el intendente actual. Y nosotros creo que tenemos que venir a revertir eso. O sea, no solamente venir a administrar, a gestionar, a trabajar en una ciudad de manera regional. Nosotros lo estamos haciendo y lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y quien se puso a la cabeza de esto durante estos 4 años fue el intendente de Ensenada, Mario Seco. Nosotros formamos parte de este gobierno regional. Bueno, lamentablemente la ciudad de La Plata. Son la única ciudad que cambia de mando, digamos. Exactamente. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir apostando también a una región capital ampliada, porque nosotros creemos en que esto, muchos de los temas que tenemos en común los debemos cambiar de manera regional. Y aparte porque Mario Seco y la ciudad de Ensenada realmente son ejemplos de gestión. ¿Y cómo crees que va a ser el trabajo con Julio Garro? Nosotros esperamos que en algún momento tener diálogo con el intendente, porque hay temas que son inherentes a las dos ciudades, como son el tema de la seguridad, como es el tema de las inundaciones. Después de aquel 2 de abril en la ciudad de La Plata se han hecho inversiones desde el punto de vista hidráulico, pero no en Berisso. Entonces todo el agua nos cae a nosotros. En vez de arrancar del río para arriba, se ha arrancado al revés. Uh-huh. Y la verdad es que la ciudad de Berisso está siendo muy perjudicada. Fundamentalmente la zona de La Franja, que son los barrios de Villa Progreso, El Carmen, Argüello, y que en su momento universitario también, bueno, sufrió muchísimo el 2 de abril. Digo, nosotros tenemos que velar por los vecinos de Berisso y por lo que pasa en Berisso. Así que el tema hidráulico es uno de los temas que vamos a tener que hablar, porque creo que va a tener que haber diálogo y mediar la compostura política. ¿La vas a quedar como presidenta del Consejo Deliberante? ¿Cómo imaginás también ese trabajo de articulación con los otros concejales? Bueno, primero nosotros tenemos que venir a abrir el Consejo Deliberante. Hoy tenemos un Consejo Deliberante que está, las bancas están de espaldas a la ciudadanía, al pueblo. Y nosotros venimos no solamente con la idea de volver a poner de frente las bancas, sino aparte de hacer un Consejo Deliberante abierto. Nosotros hemos tomado la decisión, digo hemos tomado porque esto con Fabián y con todo el equipo nosotros lo veníamos planteando, como lo vamos a hacer en Intendencia, hacer lo mismo en el Consejo Deliberante, que es abrir, primero vamos a llevar el Consejo Deliberante a los barrios, a los clubes. De hecho, estamos haciendo
la asunción de los nuevos concejales en el Club Villa España, que está en la calle 23 en la ciudad de Berisso. Por primera vez, ¿no? La historia, por primera vez en un club de barrio, digo, porque se ha hecho en algunas instituciones fuera del Consejo Deliberante, pero por primera vez en un barrio. Y después lo que vamos a hacer es la apertura de las comisiones, que generalmente son cerradas para los concejales. Nosotros las vamos a abrir para darle participación en distintos temas a distintos actores que puedan venir a expresarse, aportar ideas y expresar sus pensamientos, tengan o no tengan que ver con lo que... Creo que tenemos que escuchar también, este es un momento de cambio de formas, ¿no? Nosotros tenemos que sentarnos a dialogar con los que no piensan, porque sentarse con los que piensan como uno a veces es más fácil, pero sentarse con los que no piensan como uno, me parece que tenemos que empezar a hacerlo también. Y después los concejales y el cuerpo deliberativo decidirá qué es lo que va a hacer con cada proyecto. Va a ser un consejo polarizado, ¿no? Va a ser un consejo polarizado. Sí, no sé en qué situación quedará el bloque de que actualmente es de Cambiemos. Porque está conformado por el radicalismo, digo, por sí, ellos espacios. Tienen varios movimientos el, dentro y, bueno, hoy hubo una sesión y bueno, y se vieron algunos movimientos, creo, de ruptura un poco internos que siguen... Pero bueno, es un tema interno del bloque de ellos que la verdad es que nosotros sí tenemos un bloque que va a ser el bloque del Frente de Todos, conformado por 11 concejales. Que venimos de distintas vertientes con las que hemos confrontado en la interna, en las PASO, en agosto, pero que estamos trabajando absolutamente mancomunados porque sabemos, primero entendimos que era necesaria la unidad para poder lograr recuperar el distrito para el peronismo y entendemos que este trabajo ahora, de acá para adelante, tiene que ser de la misma manera. Y aparte es un poco la idea que tiene Fabián, que es de trabajar con todos. Y no solamente con lo que nos votaron, sino también para nosotros trabajar para todos los vecinos de Berisso, porque cuando hay un problema de cloaca, de agua o no una unidad sanitaria, no se le pregunta de qué partido es, sino que nosotros tenemos la obligación de responder como Estado. Vos hablas hoy de Mario Seco. Sí. Y yo he hablado con vecinos de Berisso y me decían, tenemos la esperanza de que con Cagliari se haga una gestión similar a la de Seco en Ensenada, que la mirada de Seco en Ensenada es como una mirada muy positiva, digo, de hecho también por parte de los ensenadenses y las ensenadenses, que termina sacando el 75% de los votos. Sí, digo, claramente. Sí, y un reconocimiento a los trabajadores, exactamente, digo, ahora con se el conoció bono. Lo del bono de 32 mil pesos. ¿Se espera una gestión similar, digo, para hacer, nunca son buenas las comparaciones, ¿no? Digo, pero se espera algo similar. No, pero sabes que yo creo que las comparaciones, cuando los ejemplos son buenos, está bárbaro. El tema es cuando se copian los malos ejemplos, pero los buenos ejemplos se pueden copiar. Y Mario Seco es un buen ejemplo de gestión. Es un modelo también. Es un modelo. Es un modelo. Creo que va a ser uno de los mejores intendentes que ha tenido la región y que va a quedar en la historia. Y yo no tengo dudas que Fabián va a ser también un intendente que viene. Tienen características muy similares, si bien vienen de dos sectores distintos, desde lo político. Tienen primero lo ideológico de acuerdo y segundo tienen dos características muy importantes los dos. Los dos tienen la característica de ser trabajadores, son gestionadores, son buenos administradores y tienen vocación de servicio y eso me parece que es lo más importante. Y los dos priorizan lo que hace Mario es lo que va a hacer Fabián, que es priorizar el bienestar del pueblo y nunca tomar decisiones en contra ni de los trabajadores municipales, que en todo esto han pasado muy mal todo este tiempo, estos 4 años. Y aparte tenemos un montón de proyectos en común y aparte no nacemos de un repollo, venimos de un mismo modelo nacional y popular, que es el modelo de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto Fernández. ¿Y cuál crees vos como concejala que tiene que ser una de las primeras medidas a tomar tras la asunción? Bueno, nosotros vamos a tomar... Desde el Consejo Deliberante, nosotros venimos charlando el tema de lo que va a ser en primer término revisar la deuda que vamos a recibir en la ciudad de Berisso, que es algo que no se hizo nunca, porque es la plata del pueblo y tiene que volver al pueblo. Y si no, tenemos que saber dónde fue. ¿Dónde está? También se habla de los cargos políticos, ¿no? Dentro de sí, nosotros vamos a hacer un... Fabián tomó la decisión de hacer una reducción de la planta política del 40%. La planta política que... ¿Qué, en qué el representa año, la planta política? La planta política vendrían a ser los secretarios, los directores, coordinadores. Bien. Que el gobierno de Cambiemos recibió con 72, 73 funcionarios, que llevó casi a 120 funcionarios. Y que Fabián piensa reducir a aproximadamente entre 42 o 43.
Funcionarios que a veces digo, era medio obsoleto tener tanta cantidad de. Sí, de fundamentalmente en Berisso hemos tenido coordinaciones de monumentos históricos. Claro, o sea, termina siendo un lugar para. Nosotros por ahí ese ñoqui suena medio fuerte, ¿no? Digo, bueno, pero es un poco lo que ellos establecieron supuestamente desde el gobierno. Cambiemos, ¿no? Fue esto de la meritocracia, de los ñoquis, de ¿no? Sí, limpiar pero nosotros... los distintos organismos públicos y con esa excusa se generaron los despidos. Sacaban ñoquis y ponían canelones, digo, porque después terminaban con cargos mucho más altos y con sueldos mucho más altos también. Sí, creo que nosotros tenemos bien en claro a qué venimos. Nosotros venimos a trabajar y a administrar. Vamos a agarrar un municipio quebrado, no dicho por nosotros, sino por dicho por un funcionario del mismo gobierno de Cambiemos. Y la verdad que tenemos la enorme responsabilidad de sacarlo adelante. ¿Quién dijo esa declaración? En ese momento no me acuerdo si era secretario de gobierno, pero lo dijo José Méndez, que actualmente es concejal, que el municipio estaba quebrado. Creo que fue ante un pedido de discusión paritaria de los municipales. Pero no estuvo quebrado para tomar tantos coordinadores y tanta asesor. Planta política y tantos ingresos. Ingresaron muchos trabajadores municipales, lo cual a nosotros como peronistas la verdad es que nunca nos vamos a oponer al ingreso de los trabajadores. Pero no cuando hablamos de la familia y que estamos terminando un gobierno en el que nos estamos encontrando con una situación del personal que es que tienen ascensos, subdirecciones no concursadas y demás, y que se trata de familiares de. Entonces, nosotros no venimos a instalar a nuestros familiares a la planta política del municipio, nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a poner, no a sacar. También, bueno, para cerrar, va a haber una asunción histórica también de Fabián Cagliardi, que no lo va a hacer en el lugar tradicional. Contanos dónde va a ser. Va a ser en la Banderoteca, que es un lugar muy importante para los bericenses, que representa un poco a todas las naciones. Es un espacio público, ¿no? Es un espacio público abierto, va a ser abierto para todos, que queda en la calle Génova, en la calle 7 y 150 de la ciudad de Berisso, el 10 de diciembre a las 18 horas. Y a las 11 va a ser el de ustedes. A las 11 de la mañana, ese mismo día, vamos a asumir primero los consejeros escolares y después los concejales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, éxitos en la nueva gestión. Muchas gracias. Muy bien, y obviamente las puertas del canal abiertas para lo que necesiten. Gracias, nosotros a disposición. Muy bien.